¡Caramba! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un directo de American Truck Simulator. Y bueno, pues ya estamos aquí. Les dije que íbamos a traer un autobús y todo salía bien. Aquí andamos ya con el autobús, el Volvo 9800DD con el skin de la línea de caminante. Pues ya estamos listos para salir. Y bueno, tuve aquí un problemita con el OBS. Bueno, es que estuve ayer checando un poquito el por qué tenía tan saturado mi disco duro, que creo que le borré el video del intro y el video del final, pero ahí los tengo guardados. Entonces, según yo los tengo guardados, este fin de semana voy a ver si puedo volver a arreglarlo, porque por eso no empezó con el ya comenzamos de Charlie ATV. Entonces, ahí tenemos un problemilla, pero bueno, pues ya estamos aquí de nueva cuenta con este Volvo 9800DD, está con la skin de caminante. Es una línea que sale, realmente sí sale de aquí, de Observatorio, aquí en México. Y ya estamos listos, preparados. No sé por qué nos dio la ruta aquí, si los demás están estacionados allá. Ahí están, caminante, allá. No entiendo por qué están acá. Bueno, pues ya estamos listos para salir, ya están todos a bordo. Bueno, ¿dónde nos encontramos? Ya les dije, estamos en México Observatorio. Y pues vamos, ¿a dónde vamos? Pues vamos a ver el mapa. Ahí está, nos encontramos en México Observatorio y nos vamos a dirigir hasta lo que es Atlacomulco. Realmente son 179 kilómetros. Sí, está algo retiradito, está algo retirado. Aunque siento que no tanto, porque mira, yo hubiera querido una ruta que hubiéramos llegado hasta Cámbaro, no sé, Salvatierra, algo así, para hacer un directo pues un poco largo. Así es que nada más llegamos, la más larga que tenía de esta línea era Atlacomulco, por eso es que la tomamos. Y pues bueno, esa es la ruta que vamos a tomar ahorita. Entonces, pues no nos queda más que irle empezando. Y pues vámonos, vámonos saliendo. Vamos a empezar, ahí está, bienvenidos, Charlie-ATV. Ya estamos listos, ahí está. Vamos cerrando puertas, ahí está. Es que cierra primero las de atrás, luego la de en medio. Bueno, la de en medio y la de enfrente al mismo tiempo, pero primero cierra las de atrás. Lo que es la cajuela y no sé qué es más lo que abre de allá, pero bueno. Pues ahí está. Estámonos yendo, vámonos. Este bonito autobús de doble piso. Yo creo por eso me pusieron acá, ¿no? Porque estamos junto al de la línea de doble piso. Y los caminantes que están acá, pues son de un solo piso. Yo creo por eso nos pusieron acá. Digo, quiero pensar que es eso. Vámonos. Verás, no le he tuneado las llantas. Con las llantas de Goodyear. Pero después lo voy a hacer. Y bueno, vamos a aprovechar que podemos jugar todavía en el mapa de Jimenito de la zona centro. Vamos saliendo aquí a la derecha. Ah, sí, cierto que tenemos aquí el problemilla este. No sé qué mod sea que no me deja ver el indicador de dónde vamos en el GPS. Va como que invisible y no sé cuál sea, no lo logro descifrar. Necesito sacar todos los mods y meterlos del mapa y estarlo probando. Entonces, sale rojo. ¡Qué vole, chofer! ¡Qué vole! Chico, siento que estoy muy abajo. Yo aquí en silla. A ver, creo que ya me sentía muy abajo. Ahí está, vámonos. Creo que ahí quedó. Y como que se había movido y estaba abajo. Bueno, yo la agarré la silla tal cual estaba, pero como que se bajó, no sé si alguien la bajó o solita por la inercia, que ya esté fallando la silla y se esté bajando sola de poco a poco, no sé. Pero por lo pronto, pues bueno, pues ahí vamos en este autobús con destino, ¿a dónde quedamos? Ya se me olvidó. A
Acambay, ¿no? Acambay. Ahí vamos a ver. Atlacomulco, Acambay. Solo sabía que era con A. Yo dije amarillo, va a pasar rojo, no, son de los semáforos de precaución. De ponte atento. Pues vamos a llevarnos a la relax, relax, bueno digo, son 137 kilómetros. No sé si sea la misma escala esta que la del de Colombia. Pero pues sí es grande la escala. Nos toca ir pues más o menos calculándole el tiempo, porque todavía no la agarro, ¿eh? Cuánto más o menos me voy a hacer yo en esta. Starter HD dice brum 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 bram 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 brum. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Starter, ¿cómo estás? Saludos, saludos, bienvenido a este directo del día de hoy. Pues hoy traemos un autobús, hoy traemos un Volvo 9800DD, un Volvo de doble piso con la skin de caminante, que es una, es una línea de acá de México que sale de hecho de la Ciudad de México. De hecho todavía estamos dentro de la Ciudad de México, todavía no salimos de la Ciudad de México. Y como más o menos conozco, según yo, en esta salida que estamos ahorita, del lado derecho, todo lo que se ve para allá, se supone que está el Bosque de Chapultepec, una de las secciones, porque el Bosque de Chapultepec sí está algo grande y tiene varias secciones, y una de las secciones está por aquí, por esta salidita de Constituyentes. Starter HD dice: buena pronunciación con el Bram. Hola, todavía tiene unos errorcillos ahí ese mapa. Vale, vamos a meternos aquí, no nos queda de otra. Aguas, aguas con el de la moto. Jale, ya nos andamos llevando. Señor motociclista, a ver si tiene más precaución. Y pues a ver qué tal nos va, A ver qué tal nos va. Starter HD dice: por ahí se vio un segmento del universo, ¿verdad? sí, ahí se veía ahí como un agujero negro ahí. sí, no sé si es error en algún, en el mapa o algún bug que hace ahí con los mods que traigo, no sé. El manco de L Pro 2.0 dice: y rum y rum, no se raja mi perico, y rum si se acaba encargo más. Starter HD dice: ¿qué pasa si chocas con una moto? El motociclista se va al suelo y a tomar por saco, o se queda rígido como un cemento. No, sí se cae. No, sí, se cae. Ahí se queda tirado. ¡Hala, aquí le pegué! Ahí vamos, tira por aquí, tira por acá. Creo que sí, es que no tengo el... Sí, tira por acá. Que yo sigo perdiéndome en estas entradas y salidas con estos puentes, yo me sigo perdiendo. Ya vamos saliendo a Santa Fe, 177 kilómetros. Vámonos por este. Todavía estamos dentro de la Ciudad de México. El manco de L Pro 2.0. Guajimalpa. Dice: a ver, yo quiero ver cómo se cae. Starter HD. No seas dice, así. Ah, puedes hacer demostración, jajajaja. A ver, adelante. Vamos a encontrar muchos motociclistas, de hecho, O sea, el mod te deja Ahí viene uno. Pasó rápido. Ahorita viene otro. Vamos a tener las posibilidades de poderlos tirar muy fácil. Sí los he tirado, Se caen.
De hecho, luego me ha tocado tráfico porque alguien ya lo tiró y ahí está acostado, está de lado, tirado así de lado el motociclista con todo y su moto ahí quedan tirados. Dice así, no sé, creo que no se para nada. Nunca he visto que se levante la moto y siga su camino. Ahí se queda tirado. Digo, no, pues el golpe, pues como no va. Ahí venimos otra vez en el mapa de Jimenito. Todavía no tengo, bueno, ya me hicieron favor de pasarme por ahí el de México. Pero como en México ya nos quitaron las centrales, pues ya no puedo hacer solamente como decían por ahí, recorridos Starter turísticos nada HD. más. Dice: momento de matar motociclistas por pasarse del límite de velocidad, Charlie el policía. El manco de L Pro 2.0. Dice: sodio ni mergas yo hasta no ver no creer. Los camiones de aquí de la Ciudad de México, esos moraditos. Se la rifaron ahí el Jimenito, ahí el Jimenito haciendo este mapa. Se la rifó con esos camioncillos ahí. El metro igual. Antes el metro no me acuerdo qué color era. Y allá en Insurgentes, cuando sale Central del Norte, afuera de la central pasa el metro y pasa por arriba, pues se ve el metro. Por la calle se alcanza a ver ahí los vagones del metro y antes era de otro color, pero ya lo hizo anaranjado, ya sale anaranjado ahí el metro. Starter HD. Dice: estamos expectantes hasta que tires un motociclista. ¡Ájale, ájale, ájale, ájale! ¿Y ahora qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Por qué se detuvieron estos? ¿Por qué se detuvo este? El manco de L Pro 2.0. Dice: a ver, pues túmbate a uno de su inmortalica, güey, pues yo quiero ver. Sé, ¿por qué está parado este? Era ese de atrás. No se cayeron. A ver, ahorita que avance. A ver. No, déjalos, agarro de frente. Así como que de reversa. Como que nada más los empujé. Necesito agarrarlos de frente. Déjalos, agarro de frente. Y sí, los he tirado. Digo, se quedan acostaditos ahí. Pero ahorita no, como que los empujé nada más, echarme de reversa así como estaban exactamente detrás de mí, nada más los iba como que empujando. Necesito agarrarlos o de lado o de frente. El manco de L Pro 2.0. Dice: Ájale, ¿y ahora? mira, y tienes para escoger, te dan tres para escoger, jajaja. Híjole, tengo que irme a dar la vuelta por allá porque aquí está cerrado. Vamos a ver qué pasó aquí, vamos a ver de Starter chismosos. HD. Dice: a tomar una siestecita. ¿Qué pasó aquí? ¿Pero dónde está el despapalle? Aquí tiene parado este carro, el choque de esos dos, ¿no? Y tengo que ir a meterme aquí, pero en sentido contrario para poder agarrar el retorno. ¿Por qué? Porque está cerrado. Hijo, ni hablar, vámonos. Ahorita, ahorita, tendremos la oportunidad. Es que les digo, como estaban atrás de mí y me fui echando detrás despacito, lo que hizo fue nada más como que empujarlos. Entonces, pues bueno, ahora tenemos que dar la vuelta ya en un retorno, porque acá está cerrado. El manco de L Pro 2.0. Dice: nambre ese Charlie para político, puras promesas, jajaja. Ahorita nos lo echamos, ahorita. Espérate uno que me caiga gordo. Porque en la vida real hay unas que, híjole, de veras. Ala, ala, ala. Ahí está luego, luego el. Ah, pero. A ver, esperen, esperen, esperen. ¿Por qué? ¿Cómo está aquí? Porque miren, aquí me manda el retorno.
Y chéquenle, ¿por dónde va a agarrar el retorno? Si no hay retorno. O sea, no hay Starter retorno. HD. Dice. Vamos, no te rindas, queremos ver motociclistas en el suelo, más intentos. Sí. Ahorita, déjame. Me ve porque ya se acabó el mapa. Híjole, aquí sí hay un errorcillo muy grande, ¿eh? Porque se nos acabó el mapa. Ah, caray, ¿qué hora? Laurence David Alejandro Funes Carvajal. Se nos acabó el mapa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido. Creo que con cámara cero, porque yo tenía toda la intención de no usar esto, pero... Dice. A tumba a uno que le dicen el manco del pro, ese gua me cae bien gordo, güey, aperame, me hackearon XD. Ájale, ¿qué pasó? Creo que no me moví. A ver, del otro lado. Starter HD. Dice. Ya cagaste, resale a Dios. Laurence David Alejandro Funes Carvajal. No hay retorno. Manda aquí que te puedes ir por el retorno, pero no hay. Del mapa. No, porque se me puede buguear. Y a veces a mí se me buguea de tal forma que ya no me deja a seguirlo, ¿no? Se queda trabado completamente. Y no, pues no. Ahí está. Complacido, señores. Ahí está, ya me lo aventé. Eso querían. Me acaban de convertir en un criminal. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Son responsitos nada más. Vámonos, vámonos, vámonos. Antes que llegue la Federal de Caminos, vámonos. Vámonos, vámonos. Aquí no pasó nada. ¿Ustedes vieron algo? Yo no vi nada. Voló resabroso. El manco DL Pro 2.0 dice: ya tengo los DLCS de Eurotrocas y aprobé CG y le metí unos camiones ruidosos. Ahora qué bien. Laurence David Alejandro Funes Carvajal dice: descanse en paz, motociclista. Ahí quedó a petición de ahí el compestarte. Ahí está, ya quedó ahí el motociclista. El manco DL Pro 2.0 dice: nah, que estafa, no, que se calla y se quedó pegado en la moto como si trajera por eso, chicle XD. Eso dije yo, se Laura cae con todo y moto, se queda ahí acostado con todo y la moto, eso dije yo. Como que no lo vimos. Ustedes no vieron nada. Voló sabroso. Acá en una avenida aquí muy, pues, muy conocida acá en la Ciudad de México. Ájale, luego por qué nos andamos llevando, ¿eh? Y llevan las tecatonas. En esa avenida hace 2 semanas, creo fue, hubo un accidente. Laurence David Alejandro Funes Carvajal. A cañón, sí. Dice, yo sí lo vi. Que nadie vio nada, dije. El manco DL Pro 2.0 dice: ah, ok, por eso decía que no dije nada XD. Y sí, me tocó pasar justo cuando ya estaban los bomberos y ambulancias y no sé qué tanto. Y ya después viendo las noticias lo que había pasado. El manco DL Pro 2.0 se ve un video. Dice, mira, puro vato loco con sus inmortalicas XD. ¡Ey! Se ve como un carro amarillo, se le va encima un motociclista, se lo llevó y se fue de largo contra unos puestos que estaban ahí. Dice, ¿qué mapa es ese?
Este es el mapa de Jimenito de México Centro. Y se los llevó. Hubo varios heridos y entre ellos había un niño que falleció. Y ya posteriormente, los días siguientes, sacaron videos de cómo. En la noticia sacaron los videos de cómo es que venían forcejeando el automovilista con el. Con el motociclista. No sé, no se ve cómo empezó, pero sí se ve que el motociclista le quiso patear el espejo al del carro. Y el del carro, pues no se dejó. O sea, adelantito se le fue encima. O sea, desde el primer video que yo vi, se veía que iba sobre él. O sea, llegó y le aventó la moto, se la dejó ir. Pues ahora el chavo este anda prófugo porque entre todo lo que pasó. Ni cuenta se dieron o pues yo creo que obviamente les ganó más el instinto de ayuda, que fueron a ayudar a los que estaban heridos, que ni cuenta se dieron que se les fue el responsable. Así que se ve ahí en el video cómo salió, creo que se fue, dice que se fue hasta sin un zapato, tomó un taxi y se fue. Lawrence David Alejandro Funes Carvajal dice: cagate a otro motociclista. No, oh, porque son así. Dejen los pobrecitos, ¿qué les hacen? Ahorita pues ya nos llevamos uno y voló sabroso, ¿eh? Starter HD dice: descanse en paz, se llevó buen tomatazo. Okay. Sí, voló sabroso porque voló acá contra el muro de contención. Es que ya me lo venía cazando aquí desde el espejo. Dije, ahí viene, 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 me le cierro. Púngale, cuando pasó, le alcancé a dar en la parte de atrás, se descontroló y se fue a dar contra el muro. Y eso, todavía no saca el mapa este Jimenito, el de la 146, pero bueno. Él mismo me dio el tip de cómo actualizar el Mega Resource y con el Mega Resource agarró su mapa todavía, el de la 1.45. Entonces, pues mientras no saque el de la 1.46, pues vamos a traer este, el que es el único que vamos a poder jugar con Lawrence David centrales Alejandro hasta Funes ahorita. Carvajal dice: por favor, es solo un juego, ni que fuera la vida real. No, pero mis principios. Va, ahorita que se pueda. Espérenme, déjenme sacarme de mi cabeza cómo pobre salió volando. Lechería. Vamos a llegar a la desviación, no tan rápido. 134 kilómetros. Yo creo que vamos a hacer más de una ruta, porque. Pues, ayer el de Colombia fueron casi 300 kilómetros. 280 y algo, 289 creo. Pero pues también tomamos en cuenta que ayer hubo caminos un poco complicados. Y aquí pues no son tan complicados, realmente casi es pura carretera. Starter HD dice: automáticamente las noticias. Buenos días, soy un autobusero loco, atropello a un motociclista en su viaje. El pobre quedó sin columna, cabeza y huesos debido al impacto, pero la moto está bien. Bueno, afortunadamente, ¿no? La moto está bien. Mira, es que yo con esta cámara no puedo dar porque yo a la hora de reaccionar ya pasaron. Necesito meterme para irlos viendo desde atrás y antes de que lleguen darles el cerrón. Mira, ¿ves? Como ya no alcanzo a dar porque cuando pasan ya es demasiado tarde. Necesito irlos entrando desde adentro, irlos viendo por el espejo. Necesito verlo y eso a ver, porque luego estoy viendo el camino y no veo el espejo. Mira, aquí con esta vamos a ver. Entonces se ve más clarito el espejo. A ver si vemos un motociclista. Este es motociclista, ¿no? Ahí está. ¡Ah! Se cayó parado. Ah, ya se acostó. Ya se acostó, pero hasta nosotros chocamos. Lawrence David Alejandro Funes Carvajal dice:
XD Starter HD, me alegraste el día con eso llorando de la risa. Sí, estuvo bueno su redacción de las noticias, ni modo, mira. Y había quedado parado, ¿eh? Starter HD. Dice. Charlie haciendo tutorial de cómo matar motociclistas. Contenido de calidad, señores. Lawrence David Alejandro Funes Carvajal. Dice. Cagaste. Ándale pues, ya ahí quedó ya, complacido señores. Ya, pues estuvo mejor el primero porque hasta voló, voló sabroso. Ahí está. Ahí está, ahí está. Complacidos. Ya, pobres motociclistas, ya dejémoslos en paz. Vamos a conducir seriamente. Afortunadamente los pasajeros ni cuenta se dieron. Venían todos durmiendo. Starter HD. Dice. No jodas, se llevo buena tundra. Pues ahora a tomar siestecita. Sí, ahí se quedó. Ahí se quedó. Lawrence David Alejandro Funes Carvajal. Dice. Este otro no más rodó y murió XD. Sí, pero es que se quedó parado. Pensé que se iba a quedar parado, ¿eh? Cuando lo vi que se quedó parado, dije, ching, no se cayó. Pero de repente, pum, se fue cayendo. Ájale. ¿Cómo creen? Se supone que traigo el mod de no daños y se me falló ahorita. Se nos apagó, nada más por un golpecito que le dimos a la moto. Vámonos, aquí no pasó nada. Son las 8:42 minutos de la mañana, perfecto. Ah, con razón viene el solecito ahí medio molestando de frente. Como van viendo los del piso de arriba. Si les toca ver a ellos. No, está bueno, ¿eh? Fíjate que si así es, así me gustaría. Nunca me he subido uno, pero me encantaría ir aquí. Lawrence David Alejandro Funes Carvajal. Dice. Esas motos se te rebasaron, de seguro son que arrollaste, solo que revivieron, jajaja, XD. Ah, se me hace que son sus compas, me quieren linchar, vámonos. Vámonos, porque si no. Vamos a cambiarle el nombre al video, al directo, le vamos a poner este autobús loco accidentando motos en las carreteras de México. Déjale, vamos a caseta de cobro. No solo empezaron a bajar la velocidad. Pero conocemos por. Sí hay, ¿no? Sí, sí, sí hay. Starter HD. Dice. Pero qué narices si la cabina tiene más pantallas que una empresa de retransmisión de deportes. Pero luego, Vámonos hasta la izquierda. Solito llegó.
Solito llegó. Este yo no fui. A veces solito, sin planearlo. México DF, Cotitlán, Izcalli, Felipe Ángeles. Ya vienen ahí las letreros del Felipe Ángeles. Creo que está construyendo ahorita en el mapa de Jimenito, según iba a ser, o lo que va a ser, más bien dicho, el Felipe Ángeles. Creo que por aquí va a ser la ruta a continuar con Cotitlán, Izcalli y el Felipe Ángeles. Porque yo hubiera querido que hubiera metido más a mi Ecatepec, pero no. Está la desviación, ahí dice Ecatepec. Santix dice: Guines, Guines. Qué onda, Laurens Santis? David Alejandro Funes Milagrazo. Ya, Carvajal ahí dice Ecatepec, dice: Puebla, pero no hay A paso. huevo entraste a la frontera. Ojalá y sea, bueno, a lo mejor sí va a ser esa pequeña parte, a lo mejor pedacito de entrada de Ecatepec, pero no hay Ecatepec como tal. Me hubiese gustado. Bueno, para los que no sepan, yo ahí vivo en Ecatepec. Starter HD dice: Otro a la siesta, pero este fue más discreto. Creo que un sonido de achuchado de peluche le hubiera venido bien de fondo. Le avancen. Hombre, parece que los tienen que meter con la manita para que se metan al carril. Está bien libre para pasar. Se quedan ahí parados. Vamos en Tepotzotlán tan rápido y vamos a agarrar otra caseta luego luego. Creo que sí le exageran en el tráfico de motos, ¿no? Son demasiadas motos. Ya estamos en Tepotzotlán. Santix dice: Muestra cabina, bro. La cabina, espérame. Ahí está, esta es la cabina. De hecho, también mucho rato en la cabina, por eso me salí. Vamos a hacer una parada. Vamos a entrar aquí a la terminal de aquí de Tepozotlán. No sabía que había terminal en Tepozotlán, pero bueno. Vamos a hacer una pequeña parada porque aquí no hay línea de esta, ¿eh? Yo no veo ninguna que tenga línea de caminante. Pero aquí nos estacionamos a hacer una pequeña parada aquí a Tepozotlán. Santix dice: Fino. Fine, fine, fine. Creo que quieren muy para acá. Vale. Ahí está, ahí está. Ahí está. Esta es la cabina. ¿Ves cómo está? Todo fine, todo bien, todo bien. Me faltó el mod de accesorios, creo, por eso no traemos accesorios de más. Y pues bueno, vamos a ver. Starter HD dice: Aparcao. Ahorita estamos a ver aquí ahorita. Que vean, esta es la entrada. Esta es la puerta, la que abre cuando llegamos. Vamos a darle un recorrido para que lo vean. Mira. Laurens David Alejandro Funes Carvajal Aquí entran y a mano dice: izquierda hay unos asientos. El motociclista, ya no aguanto la vida, me voy a suicidar con el bus de Charlie, ahí te voy, San Pedro. Sí. Sí, solito llegó y pum. Mira, aquí tenemos unos asientos en la parte trasera. No me gustaría. Siento que, bueno, pues, con aire acondicionado yo creo ya no, pero está muy pegado al motor. No me gusta, no me gustaría. Y acá, pues allá está nuestra cabina. Aquí tenemos el baño y pues un como comunicador con el chofer, ¿no? Algo así parece. Y acá están las escaleras. Subimos. Subimos. Y acá es donde veníamos hace rato. En la parte de adelante. La parte de atrás están todos los demás asientos. La mayoría de los asientos están acá arriba.
Ahí abajo hay unos, pero y aquí también tenemos un como comunicador. Yo creo que, como les digo, con este yo creo que se comunican con el chofer por cualquier situación. Quiero pensar, no lo sé. Están los... Este compartimiento es para guardar el equipaje de mano. Vamos, ahí está. Tenemos... Híjole, si no trae pantallas, ¿eh? Nada más trae pantallas hasta adelante. No trae pantallas, qué elitista. Yo creo que va a costar más caro el boleto de los asientos de Starter adelante. HD. Dice: bonitos pasajeros, una remodelación de estética les vendría bien porque vaya cara de pan llevan. Lawrence David Alejandro Funes Okay. Carvajal. Dice: bonita terminal, aunque de la entrada no digo lo mismo, parece de pobre XD. Es que, bueno, mira, afortunados estamos con tenerlas, porque ya no las quitaron. El que hacía las terminales ya renunció. Dijo que ya no iba a hacer más actualizaciones para las terminales en el mapa de México. Afortunadamente aquí yo creo que Jimenito tiene los permisos para usar todo esto de Digital Bus para hacer las terminales. Porque está por dentro las terminales. Vean, está Pegaso Autovías, Primera Plus, Flecha Amarilla, Coordinados, que es la misma. Estos tres es la misma empresa. Prácticamente la empresa es Flecha Amarilla y sus líneas son Primera Plus, Coordinados y sí hay autobuses de Flecha Amarilla. Digo porque yo trabajé ahí. Ómnibus de México. Ómnibus de México Plus. Ómnibus de México. Noreste Plus. Y nada más el otro que dice. Y enlaces terrestres nacionales y Turiestar. Ya la otra vez que sacamos el Ayats Eclipse con Turiestar. Ahí está, miren los Turiestar. Y ahí está. Lawrence David Alejandro Funes Carvajal. Dice: hola personas caras de pan. Y listo, mira, aquí están los de Futura, Omnibus, allá atrás, no están los... ¿Qué onda con el motor? No entiendo. Están los coordinados, ese me encanta este skin, no sé por qué. ¿Qué tiene este skin que me gusta? Ahí lo tenemos en el Volvo 9700TX, ahí lo tengo este de coordinados, ahí tengo videos con ese también. Y pues bueno, vámonos, ¿este de qué es? Ah, de autobuses del Valle del Mezquital. Están. También creo que por ahí también tengo ese skin en uno de los camiones, pero no me acuerdo. Creo que también en el 9700TX. Pues listo, ya está. Ya estamos listos para salir de nuevo a seguir nuestro recorrido porque aún nos faltan 102 kilómetros. Pues de volada nos vamos a echar, que pienso yo. Está, bienvenidos, Charlie ATV. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a cerrar puertas. Todos adentro. A ver, cierra primero las de atrás y luego las de adelante. Y listo, vámonos. Se va, se va, se va, se va. Y se fue. La central del norte de aquí de este mapa está bonita y... Pero no es muy realista que digamos, pues no se parece mucho. Se pasa para allá para ganarme, pues lástima. pero la que acaban de hacer, la remodelación de esa misma, la hicieron ya cada vez más parecida a lo que es la real. ¿Y ahora? Lawrence David Alejandro Funes Carvajal. Dice: Charlie, ¿me puedes dar para ser moderador? ¿Y eso como por qué? Dime, platícame. No sería mala idea, pero dime, es que te digo, yo necesito a alguien que esté pues lo más constante. Lo más constante aquí en mis directos para checarlo. Y por ejemplo, ahorita tiene este. También no quiero saturarlo de moderadores. Tengo dos moderadores. Es este el Soy Gamers, que pues ahorita pues no está. Creo que es para trabajar. Yo creo que estar trabajando. Vámonos por el agotamiento, porque si no aquí nunca vamos a avanzar, ¿eh? Vamos a avanzarnos por acá, ni modo. Así que les da la preferencia a los de acá. Vámonos por acá. Acá vamos por la caseta de del autopago. El otro es Petrolito, pues es este moderador honorario. Déjame pensarlo, ¿va?
y luego lo ponemos, porque aparte, por ahí tengo otro moderador secreto que aparentemente no está, no comenta, no hace nada, pero ahí está. Ahí está. Yo sé que ahí está. Así porque si no, nada más no hubiéramos avanzado absolutamente nada. A ver, haz el cobro. Ahora ábrele. Lawrence David Alejandro Funes Carvajal. Dice. Es para cuando Jeremy es panadero bimbo venga y me moleste y yo así lo silencio o algo. Starter HD. Ya casi no se para por acá el Jeremías, ¿eh? Como Q secreto. Ah, es que tengo aquí un moderador que... A ver, están parados ahí. Que, ala, conste que yo no lo tiré. Ahí estaba. Ahí estaba. Yo no lo tiré. Este sí no fui yo. Tengo una suscripción que tengo como moderador. Que no comenta, no dice nada. Solamente da likes. Y pero está al pendiente. Nice. Lawrence David Alejandro Funes Carvajal dice: no mames, como que otro peaje. O sea, así es México, fíjate. Que yo, digo, yo siempre he dicho, yo soy de Oaxaca. ¿Cómo dices? Vamos bien. Y lo que más me molesta es que son como 6, 7 casetas de aquí a la ciudad de Oaxaca. Y digo, ¡auch! Demasiadas para mi gusto. Starter HD dice: magia potagia, lo tiraste tú con telequinesis. Ándale pues, como dice un dicho por ahí, dice: mata un perro un día y te llamarás el mataperros por siempre. O sea que ya me eché a un motociclista y ahora todos los que se caigan, yo fui. Afortunadamente, ájale, este se quería meter para acá. Afortunadamente nos agarró el mapita, porque ese era mi. Porque el mapa de Reforma lo quise, le quise hacer lo mismo que le hice al de Mega Resource, pero obviamente no, ya después me di cuenta que hay que hacerle mucho más cosas de lo que yo le hice para poder actualizarlo a la nueva versión, pero ahí sí no le sé. De hecho, necesito tener programas para hacerlo y. Ájale, ¿por qué? A ver, próximo taller, nos paramos. Porque se me está pagando mucho raro, porque vean cómo está la. Vamos a irnos aquí al taller de allá. Señores pasajeros, un pequeño. Híjole, pero si me sale voy a tener que pagar caseta, ¿no? Vámonos. Vámonos, porque si no voy a tener que pagar caseta. Ya, me salgo, voy al taller y al regreso hay una caseta. Miren, ahí está la caseta. Si yo me salgo aparte del mecánico, tengo que pagar una caseta aquí. No, mejor vámonos. Vámonos, vámonos. A ver si encontramos por acá otro taller para arreglar el camión, porque se me hace raro. A los daños pues no son muchos, de hecho tiene un mod que de no daños, entonces pues no debería de dañarse si me viene apagando el camión. Vamos por acá porque aquí se meten. Como que no les importa quién venga, ellos se meten. Que yo siento que debería de haber en los garages que tenemos en el juego, debería haber un mecánico. Deberíamos de tener ahí nuestro mecánico. No le hace, pues obviamente genera gastos, genera pagarle a un mecánico, no es lo mismo. Entonces, de todas maneras, nos descontarán los daños, todo lo que se le hiciera, pero ya teniéndolo en tu propio garage, es decir, ájale, voy a mi garage, ahí tengo a mi mecánico. Eso estaría bueno. Yo siento que ahí deberían de
Mejorarle, porque en la vida real, si tú vas a, por ejemplo, a donde están los castores en sus, ay, ¿cómo se llama? En sus patios de maniobras y todo eso, en donde encierran sus camiones, pues tienen sus mecánicos. Ellos no van, ay, deja llevármelo al mecánico, déjame llevarlo. No, ellos tienen sus mecánicos ahí y tienen su área donde llevan los carros, los camiones, a que les hagan el mantenimiento, la reparación. Y ya nos agarró la lluvia. Nos agarró la lluvia. Querétaro, Juan del Río, Tepeji, del Río Tula. No, todavía más adelante. No vamos a llegar ni a Querétaro. Vamos a dar la vuelta antes para llegar. Tenemos que ir a Tlacomulco, ¿qué más? Querétaro, San Juan del Río. Vale, fui cambiando de carril. No por estar queriendo ver los letreros y empezó a aumentar la lluvia. Y aquí debería haber un mecánico y no hay. Aquí debería de haber, ahí está el Oxxo. Ah, ese sí dice Oxxo, Oxxo, ¿eh? Ese sí decía Oxxo. Ya que en el mapa de México Reforma dice Oxxo, o KS Oxxo. Y acá sí decía Oxxo con X como es. Eso pasa de otro carril porque aquí vengo yo. Que lleva el de bomberos ahí. Aquí tengo todavía entonces ese mod, todavía lo tengo puesto aquí. Creo que aquí hice la ruta, no. Hice una ruta con ese mod, pero según recuerdo no fue aquí. Solo que lo haya dejado para que viniera en el tráfico, pero Estrella de Oro. Ahí está, ya le tocaba, ya tenía rato que no sacaba una ruta con autobús. Normalmente estaba sacando mínimo una a la semana. La semana pasada no saqué ninguna. Lo que sí es que la semana pasada y esta semana, de los 5 días, nada más hice directo 4. Hice lunes, miércoles, jueves y viernes. Lunes fue de American, martes no hice, miércoles fue de Farming. Ayer jueves fue de American y hoy de American. Nada más que hoy sí tocó al autobús. Caminante. A ver cómo se ve por fuera. Creo que nos ve la. Está, jala bien el mapa. Para hacer todavía 1.45. Y es que este trabaja con el Mega Resource. Ese sí lo hice yo. Es el transporte del norte de Sonora. Una petición de del Sobi, del Sobi Gamer. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me hubiera gustado estar en el convoy de el domingo pasado con el Williams. De veras, yo no sé qué onda con el Williams. No sé si tengo otro canal o qué onda, porque no me han aparecido los directos del Williams. Y busco en su canal y no me aparecen. Y acá en el Discord luego me aparece y te parece que está haciendo. Y me parece que está jugando American. El otro día me pareció que estaba jugando The Forest y dice Sobi que estaba jugando con él. Pues no sé qué onda con el compa Williams. Este es del mod, este también de los. Vale. Son como camioncitos que mueven, ¿no? Las cajas ya en los. Ahí en los terrenos que luego tienen las empresas de maniobras. Jale, 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 jale. Jale. Así le lleve. Esos no se caen. Oye, de veras hablando de se caen. Ya bajó el tráfico de motos, ¿no? ¿A poco cuando llueve ya no habrá?
No veo ni una moto. Y ya que lo que venimos haciendo es que exageran en el. En el tráfico de motos, ájale. ¡Qué ole, qué ole, qué ole! Bajaron demasiado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Creo que fue una nueva suscripción, ¿verdad? ¿Qué no me aparece? Tengo ahí un problema con el OBS. Todo lo que tengo que hacer el fin de semana. Bueno, mañana no, porque mañana Ah, sí. Antonio Pérez, gracias por suscribirte. Bienvenido, bienvenido al canal. Espero que te guste este contenido que hacemos aquí en American Truck Simulator. Bueno, aquí en este canal que hacemos de American Truck y también estoy haciendo de Farming. Más adelante, pues igual ya andamos metiendo otros juegos. O a él, Sol me anda convenciendo en que compre el de Forest. Aunque yo les diré que soy malísimo para ese tipo de juegos. Por eso es que no me animo. Aunque me dice, mira, ahorita está en oferta. Súper baratísimo, ¿eh? Cómpralo. Ahí tenlo. Si no lo quieres jugar, ahí tenlo. A lo mejor un día te animas a, por ocio, si tú quieres, a jugarlo. Y que a lo mejor esa te llama la atención. Y terminas jugándolo. Y ya lo sacas en directo. Bueno, pues sí, podría ser. Tengo de aquí al 29 de este mes para pensarlo. Porque a mí en realidad el que a mí me gustaría traer es el SnowRunner. Ese me encantaría, pero está carísimo. Y eso que está en descuento se me hace caro todavía. Tengo otros gastitos. Entonces no creo. Es más fácil que compre el de Forest, que está súper barato, a comprar el SnowRunner, que está súper carísimo. O sea, aunque el puro juego no está tan caro. A ver, vamos a ver. Aquí en pesos mexicanos, por si alguien escucha de otro país. El juego de Forest me sale creo que en 42 pesos mexicanos. Y el SnowRunner con descuento, el puro juego me sale como en 250. O sea, hay gran diferencia de precios. Pero es el puro juego. Le faltan, creo que son DLCs y hay un pack de DLCs que salen 447 pesos, algo así. No les aseguro que sea ese precio, pero más o menos. Entonces, me gustaría, en cuestiones de gustarme, me gustaría más el SnowRunner. Y pues en cuestiones de que está más barato, pues está más barato el de Forest. A ver qué pasa, a ver qué. Tengo ahorita unos días para pensar el de The Forest. El otro, pues lo veo mucho más difícil que lo pueda adquirir. A menos que compre el puro juego, pero eso tendría que ver. Tendría que ver. Todavía me falta unos cuantos días para pensarlo. Y a ver, lo que sí, pues es que. Ah, bueno, Williams tiene el SnowRunner. Alex HC Gamer, por cierto, saludos a nuestro amigo HC Gamer que. No sé si andará haciendo, no he visto si me ha llegado alguna notificación de que tenga directo activo ahorita, pero no me aparece nada. Bueno, saludos a nuestro amigo Alex, que siempre está ahí haciendo sus directos. Y me da gusto, cada que entro y veo sus directos del Alex, veo que va aumentando sus suscriptores y ahí va, ahí va, ahí va. Y me da mucho gusto porque al principio, híjole, ¿cómo batalló para llegar a los 100, ¿Cómo batalló? Realmente yo lo veía y dije. Y ya decía, qué poca, ¿no? Se suscriben y al rato dejan la suscripción. Y la fortuna. Híjole, híjole, es por acá. Vámonos, vámonos. Ya la andábamos regando, ¿eh? Ya la andábamos regando. Qué bueno que reaccioné a tiempo. Qué bueno que reaccioné a tiempo. Es acá. Modo, le tuvimos que dar el cerrón ahí al camión. Guadalajara, Atlacomulco, ahí está. Creo que estaba gratuita esta caseta ahorita, ¿eh? Creo que ahorita no estaban cobrando. Efectivamente, está gratuita. km, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Me la quiero llevar relax, para no hacerla tan.
tan rápida. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si después le tuneo las llantas a este. Este se puede, ya lo probé en la laptop, estaba probándole y sí, sí le quedan. Sí le quedan las Goodyear con las letras blancas, se vería bien, ¿no? El que también ya tiene rato que no traigo es el Dino Olímpico. Tiene ratísimo. Y es que este me gustaría traerlo, pero... Híjole. En donde quedaría bien sería... Es que tengo ganas de hacer una ruta con un ADO. Desafortunadamente no hay mapa para hacer rutas que vayan acorde a donde van, ¿no? O sea, el ADO va hacia lo que es de México, salen a Puebla, salen a Oaxaca, salen a Veracruz. Y pues no hay mapa que me pueda respaldar una ruta con ADO. La única manera es hacerla ficticia, o sea, me refiero a hacer con el skin de ADO, pero de otra línea de aquí. Y hablo de aquí de este mapa porque no les digo, ya en el de México ya no va a haber centrales. Aunque por ahí se oyen rumores, yo escuché dos rumores, no sé cuál sea el cierto, o si los dos son ciertos o los dos son falsos, no lo sé. De que van a hacer, Team Reforma va a sacar su su mapa de México con centrales ya, o sea, ellos mismos las van a hacer. Aunque yo creo que esa va a ser para colaboradores, no va a ser para gratuito, al menos no cuando salga, porque así lo ha manejado Team Reforma. Cuando saca un mapa de México, sale primero para colaboradores y después sale gratuito. No sé si lo vaya a manejar de esa manera o lo va a manejar de paga solamente para colaboradores el que trae las centrales. Entonces, pues hay que ver esa situación. Ese es uno, ese es un rumor. El segundo rumor se oye que Digital Bus, el creador de estos autobuses, va a sacar también su propio mapa. Obviamente es de paga. Ellos no dan nada gratis. Ellos, bueno, sí, por ahí tienen unos autobuses gratuitos, pero son light. O sea, no está muy bien, no tiene muchas skins, no está muy light, pues, como tal dice el nombre, ¿no? Pero me refiero, tú quieres un camión, pues compras el premium. Por ejemplo, ahorita tengo ganas de un Irizar. Porque no tengo Irizar, tenía un mod de Irizar, pero pues ya no es compatible, ya no lo puedo usar. También tenía un Marco Polo de doble piso y también ya no lo puedo usar. Entonces, el problema aquí es que pues aquí, bueno, problema por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que yo creo que venderían ese mapa y ahí ver qué tan bueno saldría el mapa. Y ese mapa ya vendría con centrales. A lo que tengo entendido, porque por ahí en la página de Facebook de Digital Bus pusieron ellos mismos una imagen que dice Map Digital Bus, algo así. No me acuerdo bien, pero es una imagen negra con un mapa de México. Entonces por ahí viene la cosa. ¿Cómo está? Tiene aquí punteada así como una I, pero te ha cerrado. Entonces, eso, he ahí los rumores que yo he sabido de los mapas y las centrales. Y pues hasta ahorita Jimenito no ha dicho nada que las vaya a quitar las de aquí. Quiero pensar que en las actualizaciones siguientes las va a seguir trayendo. Cuando puedo, luego estoy al pendiente de los directos de Jimenita, precisamente porque ahí siempre nos dice esto, va a pasar esto, otro. Por eso supe que del mapa que yo estaba haciendo, ya me lo había comentado Santix, lo de. Ay, güey. Lo de Ya me había comentado lo de que iba a ser la parte del AIFA, del mapa en este mapa. Y yo pensé que se iba a ir por el lado de Catepec, pero no. Ya le pregunté directamente yo a Jimenito en uno de sus directos y él fue el que me dijo, no, dice, me voy a ir por la parte de Cuautitlán y de ahí va a llegar hasta Laifa, dice, pero no voy a pasar por Ecatepec. Bueno, pues
qué lástima, me hubiese gustado. Porque, por ejemplo, yo siento que está pegadito a Ecatepec, está en Tecama, creo que le pertenece a Tecama. Pero está pegadito a lo que es Ecatepec, entonces yo pensé que de alguna manera iba a haber una como conexión, que hubiera estado bien hacer. Ojalá y más adelante lo haga, que haga una conexión también hacia allá, saliendo de, por ejemplo, aquí tiene en este mapa, en la Ciudad de México, tiene Insurgentes. Insurgentes Norte, entonces que hubiera una conexión para llegar por ahí. De alguna manera, ¿no? Yo creo que sí se puede. Ojalá y más adelante la saque, porque a mí me encantaría, ¿no? Y pues más adelante vemos qué onda. Yo ahorita pues no podría hacerme su colaborador, pero pues en algún momento si se puede, ¿por qué no, verdad? Porque la verdad es que vean el mapa, vean la calidad del mapa, la verdad es que sí se la rifa el chavo. Me gusta cómo mapea. Ájale, qué cosa, ájale. Ah, sí, ya había pasado por aquí. Como vamos por acá no se ve, es una señal que está en medio camino. Afortunadamente la pudimos tumbar, porque hay unos que de repente están así, están a media carretera, hablando bien del que hace los mapas. Y había un letrero como ese amarillo, pero a media carretera, pero no lo vi. Sí, es ahí, ¿no? Ya he pasado por aquí y aparece ahí, según yo. Ah, mira, ya dejó de llover y las motos ahora sí vuelven a aparecer por acá. Vuelven a aparecer, así como que cuando llueve desaparecen, ¿eh? No me había dado cuenta. Stop, dice ahí. O sea que traemos daño, según aquí esto. Según yo traía aire. ¿Podremos salirnos? No creo, ¿ah? Aquí en Acambay, vamos a ver, señores pasajeros. Puedo salir, me voy a salir para ir al taller. Pero lo dudo, ¿eh? Lo dudo. A ver, vamos a ver si tenemos salida. No, negativo, no hay salida. No hay salida, mira, ahí hay un mecánico, pero no podemos salir. Porque vean, ya hasta en el letrero aquí dice stop. Ya viene dañado. Siento que tuvo más daños de lo normal. Se me hace que el mod que le puse ya no sirve. Se me hace que no, De nada. Tendría que salirme aquí, dar la vuelta, regresarme, entrar y luego volver a salir. Es pan con lo mismo. No, vámonos. Ahorita a ver si llegando a Tlacomulco. ¿Sí era Tlacomulco? A ver. Tlacomulco, exactamente. A ver si ahí hay por ahí cerca otro mecánico. Pero nueva pista, nueva caseta. A ver, aquí hay. Creo que aquí sí no hay Pago con tag. No, hay, creo que aquí sí hay que pagarle. Y es que más cuando traigo autobús, prefiero yo el pagar con tag, porque luego no alcanza a, ¿cómo se dice? No lo, como si no se hubiera parado ahí. A ver, vamos a ver si aquí sí. Ahí está, sí. Ya, ven hasta dónde quedó la pluma. Atravesó. Gracias de revés ahorita. Ahí está. So. Y luego no lo encuentra, no lo reconoce. Y ahí es donde tenemos los problemas nosotros. Entonces yo prefiero, más cuando traigo autobús, mejor irme por donde se puede pagar con tag. Estamos a 12 kilómetros, pues prácticamente hemos llegado, Hemos llegado, ¿qué serán? Como unos 50 del Reforma. Sí. Nada, como unos 50, digo yo, no sé. Igual el desierto de Oaxaca tiene el mismo problema. Por decirlo así, problema. Que no lo veo como problema, pero por decirlo de alguna manera. Y la otra vez, no manches, sentía que no llegaba porque iba de subida y no, hombre, me costaba trabajo en la subida, íbamos bien despacio.
Y la escala, pues decía que ya nos quedaban como 12 kilómetros. Y no, hombre, se me hicieron eternos esos kilómetros. Alex H.C. Gamer dice: Charlie, saludos, dejo el like, solo paso a saludar ya que ando en citas otra vez. Saludos a todos los del chat. Ok, saludos, saludos, Alex, qué bueno verte por acá. Y no te preocupes, adelante y pues que todo salga bien. Saludos, saludos. Estamos, ahí estamos. Acuérdense de suscribirse al canal de Alex H.C. Gamer. Tiene buen contenido, ya dice que 11 juegos ya tiene activos ahí el compa Alex H.C. Gamer. Ahí, en mi descripción viene ahí el link de su canal para que puedan entrar ahí a echarse una vuelta ahí al canal del compa Alex. Y tiene bastante buen contenido, ¿eh? Tiene de todos los gustos, yo creo. Nada más le falta el American, y es que él juega en PlayStation 5 y no hay ahorita para consolas. Que se escucha que va a venir, pero no se sabe para cuándo. Ya nada más le faltaría ¿verdad? Por ahí dice que si hay alguien que le quiere regalar una PC Gamer, pues también. Ahí podría tenerla y entonces sí tendríamos el American con el compa Alex. Pero ahorita por lo pronto, lo que juega está bien. Tiene el SnowRunner, como les venía diciendo, yo tengo esas ganas de ese jueguillo del SnowRunner. Pues ahí lo juega el compa Alex. Si algún día se me hace, pues igual por ahí nos echamos una rutita como la estaba haciendo ayer con Mario ayer. Hay un directo con Mario en multijugador. Aquí no hay. No, aquí tampoco hay. Aquí debería de haber mecánicos. Atlacomulco de Favela, Estado de México, ¿eh? Estamos llegando. Ah, ya se ve ya en el GPS. Y viva México, ya tenemos otra caseta más, creo. ¿O es un puente? Ah, no, es un puente. No, hombre, ya me tienen traumado con las casetas. Mira, este motociclista no le avanza. Ah, ya que me pasé, sí le avanza. Lo que es por acá. Y para allá va también. Sí, qué bueno que. Y de aquí es igual. Ajá. Vamos hacia la derecha. Yo me la llevo despacio porque, híjole, no. Digo que me hago bolas aquí en estos. Todo a la izquierda, todo a la izquierda. Aguas con ese Volvo. Jale, 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 jale. Tengo que subirme porque sí me dio miedo. De todas maneras. Hemos llegado, señores. Hemos llegado a la central de autobuses de Atlacomulco. Yo me acuerdo que aquí se parece mucho a la primera vez que yo llegué a Celaya. Así era, pero bueno, a ver dónde están. ¿A dónde están? No veo los de la línea que vengo yo. Wow, ¿cuál será? Puede ser esta, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, es que ya sé, ya sé, ya sé, es que tiene la banderita. Por eso tiene signo. ¿Cuál tiene banderita? No alcanzo a ver, vamos a ver. Sí, ah, es este de hasta acá. Ah, pues aquí está caminante. No, hombre, estoy ciego. Aquí está. ¿Qué es eso? Ahí está el caminante. Es que no se alcanza a ver desde acá, mire. No se alcanza a ver qué es caminante. El que está parado. Y qué ole, qué ole. Ahí se vio medio feo, ¿no? Pero igual puede ser por lo mismo de la incompatibilidad ya del mapa con la 146. Pero bueno. Nos dejó hacer ruta bien, así es que. Ok, perfecto. Pues ahí está. Ya nos dio ahí la entrada para estacionarnos. Tenemos nada más que no lo acepte, ¿eh? Porque a veces en el mapa de Jimenito funciona diferente que en el otro, en el de Team Reforma. No lo acepta, ¿eh? Siento que ya estoy hasta adelante. A ver, otro poquito. Vale. Ahí así, vamos a ver. No, estoy chueco, creo, de todas maneras, ¿no? A ver, a lo mejor es por eso. ¿Tú crees? Y ahí no lo daba.
Ahí ya no lo había dado, ¿eh? Es que aquí es donde no lo ve. De repente da esos saltos, no sé, como que brinca la pantalla, no sé. Ok, vamos a abrir las puertas. Ahí está, es lo más que puedo hacer. Ok, vamos a entregar. Vamos a ver, dice, excelente pasajeros. Caminante entregado desde México, observatorio hasta Atlacomulco. Ahí quedó. Dice, pasajeros, distancia conducida de 186 kilómetros. Tiempo empleado de 3 horas con 49 minutos. Combustible consumido de 97.4 litros de diésel. Ahí quedó. ¿Qué vamos a ver? Nada más, vamos de metiches. Las rutas que tiene. Chapultepec DF. Es la más chica. Dos de Chapultepec. Tiene dos para Chapultepec. Y una como la que tenemos. Es prácticamente la misma ruta. Nada más cambia de Tepozotlán para llegar a este lado. Pero pues imagínate, nos hicimos 1 hora y 12. No, tardamos un montón si nos vamos ahorita. Es lo que nos la hagamos. ¿Sí tú crees? Starter HD. Dice. No, joder, pues si pagan bien por un viajecito chiquito. Oigan, pero no arreglamos el camión. ¿Lo agarramos? Híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy en esa indecisión de agarrarlo. Vamos a Chapultepec. Esta nunca he ido. Vamos, vamos a agarrarla. Total, a ver. Ya está. Listo. Y vamos a ver, había un mecánico acá. Como no quiere arrancar, vamos a cerrar las puertas y nos vamos saliendo. Y vamos a pasar al mecánico. Híjole, ya no lo pasamos, de hecho, creo. Y esta última parte nos la vamos a aventar rápido. Diesel, ¿cómo andamos? Bien, 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 bien. Todo, todo bien. No creo que aquí adelante está. Ah, aquí está el mecánico. Miren, vamos a pasar de una vez. Vamos a pasar de una vez. Se ve bien, tiene desde afuera, se ve la ventanilla abierta aquí del conductor. Vamos a pasar de una vez, perdonen, pasajeros, rápido. Esto es rapidísimo, no me tardo más que nada. Aguanten, aguanten, aguanten. Nada más paso aquí al mecánico y nos vamos. Les prometo que vamos a tener velocidad. Accidentes también, pero vamos a tener velocidad. Vean esos brincos como de la pantalla, como que no me gustan, ¿eh? Pero pienso yo que es eso de la. Está reparado. A ver, vamos a ver lo de las llantas. Rápido, rápido. Vamos a ver lo de las llantas. Nada más las puras llantas. Las puras llantas. Esta. Aquí. La Goodyear. Ponemos blanquitas. Igual acá. Las Goodyear. Las blanquitas. Goodyear. Las blanquitas. Ok, listo. Ya nada más con eso. Okay, listo, a ver cómo se ve. Aléjale. Se ve bonito ahí con sus. Esos no me gusta. Vámonos. Como que es aquí. Empezó a dar a partir de que de que entramos a la central. Y da la vuelta. Si aquí hay un como tipo de retorno. Vamos a ver la de Viva México. Nos vamos a meter aquí en esta. Pero a ver si nos dan chance. Nos metiendo porque si no, no, ese carrito no me está, no va a dejar pasar, ¿eh? Pero nos llevamos al motociclista entonces. Le dimos su besito. Le calculé mal. Le iba calculando al paso. Quiero ver si por aquí puedo irme, ¿eh? No lo sé. Vamos a ver. Yo digo que sí. Yo no sé por qué me mandaba hasta allá.
Yo no sé por qué me estaba mandando hasta allá. Pero bueno, vámonos, vámonos. Vámonos, a ver si tratamos de irnos más rápido. Lo malo que cuando voy rápido yo me accidento más seguido, así es que esperemos que no nos quite mucho tiempo esa parte. Y obviamente vámonos por dentro. O sea, estaba un retén, nos lo pasamos por el Arco del Triunfo. Ay, casi no ocupé la quinta hace rato, ahorita sí la vamos a ocupar. Atlacomulco les desea un feliz viaje. Gracias, gracias y gracias. Puebla, Guadalajara, Querétaro. Hey. Vámonos, vámonos. Vamos a meterle ahora sí velocidad para llegar, estar de regreso acá en la Ciudad de México. Tiene buena estabilidad, creo. A la bebé. A ver, por en medio de los dos vamos a pasarnos. ¡Pum, pum! ¡Y vámonos! Nos metimos en modo Toretto, así es que vamos a meterle toda la velocidad posible para llegar. Ya nos aventamos de allá para acá la ruta, pues, tranquila, en lo que se puede, decir. Ájale, aquí nos frenamos porque hay una... Ájale, pero no tanto... Se frenó más de lo que yo quería. Es que venía la curva y estaba el moto, estaba el camión este. Entonces quise evitar un choque aquí, híjole. ¡Ájale! Starter HD. Dice. Modo Toretto. Nadie vio nada. Ájale. Vámonos por el acotamiento, vámonos, poquita, esta es rápida, rápida. ¡Hala! No sabían que traemos un un camioncito que no se voltea. Esta es la que es libre, ¿no? No le veo la plumilla. Híjole. Calculé mal. Que no le avanzan. No le avanzan. Yo dije ahorita, va avanzando el autobús este y ahí me le voy metiendo atrás de él. Mira, ese moto. Mira, y no le avanza. Vean la velocidad con la que va, no manche. 20 kilómetros por hora, no friegue. Vale, vámonos. Ya, hijo de su madre, se pasó para acá. Rebasarlo ya porque, híjole, se pasó. Vámonos, vámonos. Esperemos que ya no tengamos problemas. Este es el problema, que cuando le meto velocidad yo, híjole, me accidento mucho. Por eso es que yo casi no me gusta. Prefiero ir despacio, tranquilo, relajado. Sí, voy arriba del límite a veces, pero no voy así mucho, muy rápido. Pero ahorita sí le vamos a meter el nitro. Es el problema que te encuentras con vehículos que van a baja velocidad, muy baja velocidad, y no te dejan pasar. Ahorita lo echamos de volada, de volada.
Por lo menos ya no, mira, cómo está en medio del camino los letreros. Así me eché el otro. ¿Qué vale? Ya volvemos al mismo problema. ¡Pum, pum! ¡Vámonos! Juan Álvaro González Ruiz dice: hola, volví, saludos el desde Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Álvaro González Ruiz dice: ¿cómo has estado? Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Mira, aquí venimos. ¡Ájale! Aquí andamos haciendo una rutita. Bueno, ya es la segunda ruta que hacemos en el mapa de México Centro. Y traemos un autobús de doble piso. Vamos ahora con autobús. Ya. No le avanza, no le avanza. Ya llevo como 4 motociclistas atropellados. De los cuales 2 fueron a propósito, por petición del público. Me aventé 2 motociclistas. Y los otros 2 fueron accidentes. Uno solito se vino a estampar conmigo. Juan Álvaro González Ruiz. Y el otro sí me lo llevé yo. Fue accidente. Yo estoy muy bien. Qué bueno, me da gusto. Ájale, sí me lo llevé. Cero. Ah, ¿o cuál le di? No, no, no fue él. No fue el camión este. Vámonos. Qué bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto. Vamos, vamos, sí. Híjole, cómo el tráfico está bueno, por el acotamiento, espero que no tengamos problema alguno. Estamos haciendo una ruta ahorita ya de máxima velocidad, a mis entenderes de máxima velocidad, claro, porque es muy similar a la de kilómetros, muy similar a la hasta el helicóptero. Quiero una así, es una ruta con una carga así. Fue similar, parecidos los kilómetros que hicimos de allá para acá, pero veníamos tranquilos, incluso dimos parada en Tepozotlán, y todo fine, pero ahorita sí quiero llegar rápido. Y por lo que entendí, mínimo a Tepozotlán, eran creo 100 kilómetros de aquí. Pool, también extraño los pool, me encanta a mí manejar pool. Y quiero hacer bien las maniobras con pool, pero me cuesta todavía mucho, mucho. Por acá. Sí. Es que la otra vez, bueno, es que aquí digo, hay un mod que hace que no se vea el triangulito azul de donde voy. Se ve ahí, pero como medio invisible. Entonces, ¡ájale, ájale, ájale! ¡Ájale! El Pepsi. Ya hice por ahí que era una con Pepsi, ¿no? No me acuerdo. Hice una de Coca-Cola, he hecho una con Fanta. Juan Álvaro González Ruiz dice: vine a mirar de vuelto a mí, casi no me gusta lo bus. No, a mí sí. Me gustan más los troques, pero me gustan los autobuses. Y me gustan porque yo he manejado autobús, por eso es que me gustan. Digo, no, gran la experiencia con autobuses, pero sí. ¡Hala! Me gusta todo el trámite de llegar a la central, subir los pasajes, llegar al destino, a la central. Ahí está.
única caseta, no hay dos. Y ahí está, ahí está. Un bus de doble piso. Un Volvo 9800DD. Kilómetros. ¿Qué vale? Bueno, lo reparamos, ya le tuneamos las llantas. Perfecto, no venía nadie, vámonos. Juan Álvaro González Ruiz dice: no me mandaste el link del juego, se te olvidó. ¿De cuál? Yo no, te lo iba a mandar a alguien más. Alguien te lo iba a mandar. No me acuerdo si fue Starter o quién fue. Alguien dijo que te lo podía pasar. No, yo no quedé. Según recuerdo, yo no quedé. Quedó alguien más en pasártelo. Porque yo te decía que jugarlo, el que yo recomendaría sería este mismo, pero para celular, el American Truck Simulator, comprarlo desde Steam. Desde Steam lo compras y también tienes que... GeForce Now, creo que se llama la otra plataforma que necesitas para jugarlo en celular. Entonces, pero te digo ahí, por ejemplo, para eso yo te recomiendo... Bájale el lagazo. Te recomiendo que te metas a YouTube aquí y busques cómo instalar American Truck para celular. Pero del Juan otro Álvaro no, González porque ni lo conozco, Ruiz, no sé cuál sea. Dice: no me lo amaste. No, te digo que yo no. Yo no quería demandar de ninguno porque yo no sé. Yo no conozco bien de otros. No, no fui yo. Fue alguien del chat que te lo dijo. Déjale buena estabilidad del camioncito. Vámonos, ya es la México Querétaro. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Todos están ocupados. No le meten velocidad, es lo peor de todo. No, es una camioneta, parece un Datsun por atrás. Chicos, no sé. Se avientan a meterle el acelerador. Así sí, de verdad vamos a llegar a la velocidad que vamos. Así metiéndonos por todos lados. Y si otro lo veníamos más relax. Normal. Digo, sí, vamos subiéndonos de repente del límite de velocidad. Pero todo relax, todo fine. Pero ahorita sí vamos tratando de meterle el nitro. Para no hacer tan largo este directo. Mejor digamos rápido. Una rutita normal. Y una toda velocidad. Por ahí una vez le comenté a Sobi, le encanta manejar así a alta velocidad. Y una vez me acuerdo que alguien le comentó eso: oye, es que tú lo haces a alta velocidad y pues no se disfruta el viaje, no se disfruta esto, lo otro. Y digo, bueno, pues es que así lo juega él. Ese es, a él le gusta. Yo me gusta más la otra forma, pero ahorita la otra me quise venirme a toda velocidad. Juan Álvaro González Ruiz dice: dale bro, me despido, saludar con la mano. Vale, gracias por darte la vuelta por acá. Ahí si puedes déjale un like ahí al directo para apoyarme si eres tan amable, y te lo agradecería mucho.
que tengas un excelente día, un excelente inicio de fin de semana. Y pues que todo salga bien. A todos nos salga bien todo el fin de semana, los planes que tengamos, ¿no? O sea, un deseo de todo corazón para todos. Dicen por ahí que si le das like a mi directo te va a ir mejor. Vámonos, 80 kilometrotes ya. ¿Dónde estamos? Ya empecé a ver más tráfico, más cosas. Mira, como así dice Oxxo, Oxxo. No dice Oxxo, dice Oxxo. Ah, no, sí dice Oxxo con K. El otro que yo vi sí decía Oxxo con X. O fue este, ¿cómo le llaman? Este, el efecto Mandela. Vamos por acá, no viene nadie. Dice ahí México DF, cuota Tepeji, Tula. Nos vamos hacia la Ciudad de México. Fíjate que no me he puesto a ver eso. Realmente los letreros todavía dicen México DF, así como ahí, o ya dirán CDMX. Eso nunca me había puesto a pensar hasta el otro día. Y digo, esos letreros, ¿qué dirán? ¿Seguirán diciendo México DF o dirán México CDMX? Con esta, como me encanta traer cama baja. Para el lunesito, a ver, déjeme pensar qué traemos para el lunesito. De veras, yo estoy con que le voy a mandar el pack de los Scania a Sobi y se me olvida. Lo que sí no creo que me vean traer es un auto aquí. Auto, auto. Ya traje una camioneta en el mapa de Oaxaca, pero porque era una 4x4, por eso la llevé, porque ahí sí se podía manejar, por cómo está el camino. Una 4x4, dije. Pero así carrito como este, no. He visto los que han hecho directos aquí en el American con carros y no, hombre. Veo cómo se descontrolan, eran Pullman de Morelos, cómo chocan, cómo salen volando. Y pues no, la verdad es que si ellos, que creo que tienen mayor experiencia en videojuegos, les pasa eso, no hombre, a mí me iría peor. Por ahí decía la otra vez precisamente el Alex HC Gamer que que jugara esos juegos, pues está, no me acuerdo cuál estaba jugando. Y le digo, uy, no, le digo, o sea, soy malísimo para esos juegos. Tengo el Forza, no recuerdo qué Forza, pero no. La verdad es que soy un fiasco ahí. Entonces he visto los que traen aquí carritos y ahorita me acordé porque una vez llegué a ver a Jimenito, Jonillo Place, no me acuerdo quién otros más, que venían haciendo ruta con carros aquí, siendo ellos que tienen, siento, más experiencia en videojuegos de carros, se volteaban, se derrapaban. Y dije, no, pues si ellos así, ahora imagínense yo. No, pues está canijo, ¿no? Pues sí, por eso digo, que de esos no creo. Nunca digo, nunca digas nunca. Pero no lo creo. Es como el euro. No le cierro la puerta totalmente. Hoy pude haber hecho ruta del euro. De veras, desde la 1:46 que apareció no he hecho, no lo he abierto siquiera, ni siquiera lo he abierto. Pero podemos hacer una rutilla por ahí. Sé dónde estaba lo que me falta. Sí, ya caí en cuenta. Borré, estuve limpiando mi disco duro y dentro del disco duro borré unos videos que tenía ahí de como que respaldo de los que he subido. Pues dije, no, como que no tiene caso, de todas maneras aquí están, cualquier cosa que los necesitara los puedo descargar de aquí de YouTube. Entonces los borré, pero dentro de esas carpetas venía el del intro y el de
de salida, porque ahorita no va a tener porque no se me desapareció. De hecho, tengo que volver a hacer todo el proceso en OBS para que aparezcan. Espero recuperarlos ahorita, a ver, que no se me olvide, porque luego se me olvida. Y para poder volverlos a poner, porque ahorita que abrí el OBS, luego, luego lo primero que me hizo OBS, no se encuentran estos archivos. Creo que vamos a llegar a Tepoztlán, ¿no? Ahí se veía la caseta. Y pero aquí nos vamos a pasar hacia la derecha. Pasa de camioncito. Para grabar ese. Mira, luego por qué los tumban, ¿eh? Luego por qué los tumban. Tengo como direccional y ni así. Vale, pues ábrele, ya me cobraste. Debería de cobrar e inmediatamente abrir. Es que ya me ha pasado que voy entrando y cobra y me quiero seguir y no termina de subir la plumilla y pues me da un fregadazo ahí. Vámonos, vámonos, van a hacer nuestro despapaye aquí. Tepoztlán, Cuautitlán, Tlanepantla. Y vamos a pasar ahorita por allá para llegar a nuestro destino, la Ciudad de México. Chapultepec, dice. Creo que nunca he llegado a esa parada. Creo que no. Creo que no. Mucho, vamos por acá. De modo, apartamento, ahí que voy. Okay, se viene una rutita por ahí, una curvita por ahí. Se viene una otra vez. Aquí no vamos a ir a despacio, bueno, no tan despacio, pasan estos. Que frena cañón. Y pues ya estamos llegando por el lado de Perinorte, acá en Cuautitlán. Es una unión donde está Cuautitlán y Tultitlán. Digo, porque acá sí conozco. Y conozco. Patrulla. Ahora no nos llevamos a ningún motociclista ahora. Pósese. Con allá y pues. Moto, moto, moto. Ese es el problema. Vamos a la moto, a ver cómo se para. Se frena cañón. Aunque quería seguirme derecho, ya no podía. Vamos a esto que ya le pertenece a Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Lo que le llaman Barrientos por acá, la de Barrientos. Hacia lo que es Ceilán, pero el problema es que van lentos, así te acerca, pensé
era más dos, no, tercer perfil. Y creo que es Ceilán. No sé, casi van a haber semáforos, ¿eh? Según recuerdo, acá adelante ya hay semáforos. A llegar por Central del Norte y hacia dónde vamos a jalar para llegar hasta Chapultepec. Esa es mi pequeña duda. ¿Cerrar circuito? Un montón de motociclistas. Aquí estaba bueno, como hace rato que me pedían que los atropellara. Era hasta carambola hubiéramos hecho aquí de motociclistas. Se vienen los semáforos. Listo. El semáforo, sí, ya se veían venir. Ya se veían venir los semáforos. 27 kilometrotes. ¡Avánzale! Mira, mira, seguro es por los motociclistas. Y ya se va a poner el resto rojo, ¿qué vale? Ya no están viendo si yo quiero llegar. Híjole. Vean nada más, ¿cuántas motocicletas son? Aquí hay 4 adelante de mí, acá hay otras 2, son 6. Acá son otras 3, 9 motocicletas. Nada más en este pedacito. Si nos volvemos hacia atrás, seguramente hay más. Ahí ya viene llegando una. Ahí hay otra. 10, 11. Atrás de la camioneta roja hay otra. 12 motocicletas. Nada más en este tramo. 12 motocicletas. Nada más. ¿Qué harías más? Así como que le exageraron en el tráfico, ¿no? O sea, el modo. Yo tengo el modo motocicletas, pero está muy exagerado. Por lo menos la mitad de motocicletas debería de ser. Bueno, vamos a subir. Ya estamos en Tlalnepantla. A un lado, pues, en la que original, bueno, en la vida real, del lado derecho, está el tren suburbano. Y hacia la derecha salimos hacia Atizapán, Villa Nicolás Romero. Y acá, creo que va a sacarnos, se nos va a dónde nos sacas, a Ceilán, creo. Porque la vida real aquí bajas, pues entras a Ceilán o sales a Vallejo o Anillo Periférico. ¡Qué tráfico! ¡Ay, no bueno! I'm sorry. I'm sorry, que quedó tirado. Ahí sigue tirado. Él fue a estrellarse conmigo. Yo estaba con mi direccional y iba despacio. Si es que está la patrulla. Ni dijo nada la patrulla. Ya va avanzando solito, 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 solito. No sé si le damos al carrito blanco ese de ahí. Listo. Vámonos. Ya, 24 kilómetros, 24 kilómetros. Así es que ya. Tenemos que llegar aquí en este. Pues ya estamos en la Ciudad de México. O sea, vemos cuánto nos podemos tardar. Y aquí el problema son eso, los semáforos. Otro. Mientras no haya mapa. Centrales, este va a ser nuestro mapa para sacar rutas con autobús, yo creo. Lo malo es que van a ser casi siempre las mismas. Eso sería lo malo. Lo bueno es que a lo mejor podremos sacar rutas de autobuses en el de Team Reforma, como decía Jimenito, turísticas, ¿no? Agarrar un camión, hacerlo turístico, agarrar un skin de un autobús turístico
Y ya se ruta ahí. Se acabó el de pasajeros. También lo pude actualizar, ese sí. Entonces, ese sí lo podríamos usar para hacer rutas turísticas. Órale tú. Ya es como no leo, no le calculo, va bien despacio y me quiero meter exactamente atrás de él. Y luego le dan los frenones y es donde me vengo estampando. Es lo que me pasó con el de la caseta de antes que le pegué. Yo le iba calculando y pues no le acelera. Al contrario, está, pero siento que se va frenando. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Esto se supone que es que Vallejo. Creo que sí. Pues aquí, el semáforo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vámonos! ¡Viva México! Nos pasamos el alto. Es que no sé si sea Vallejo, sí, según yo sí es Vallejo. Vámonos. Porque no se ve el metro. Y en ay, el eje central y se ve el metro. Entonces, yo digo que es Vallejo. Esto es Vallejo. Lo que sí hay es esto, los camiones estos rojitos, que son el Mexibús. El Mexibús, ese es el Estado de México. No, el Metrobús. Oh, joder, vámonos. Estaba el verde. Yo lo vi verde. Ese sí está muy. Ese no creo que nos lo pasemos, ¿eh? O tal vez sí. Vámonos. Se vendría siendo que el Hospital de la Raza. Aquí vamos a agarrar circuito interior. Bueno, ya está Insurgentes, me parece, y luego agarramos circuito. Porque si otra vez me equivoqué y me fui a meter. Ay, güey. Ah, Insurgentes, sí, pues Insurgentes no. No tiene continuación. Lo siento, tengo prisa. Y vamos como si fuéramos a observatorio. Es que por eso me sorprendió que la ruta dijera Chapultepec. Porque. Es muy cerca de observatorio, realmente. No recuerdo cuántas estaciones en el metro son, pero pues sí. Hoy se ve mucha neblina, ¿no? ¿Será contaminación? No, era lluvia. Nuevamente la lluvia. Vamos en el circuito interior. Ay, la. Vamos a llevar al de bomberos. La dios me iba a destapar ahí con ese rojito. Pero todo fine, todo fine. Máxima velocidad. Híjole, aquí hay cámaras, ¿eh? Cámaras de velocidad, cuidado. Joselito Gamer y griégate. Dice, saludos Charlie. ¿Qué onda, Joselito? ¿Cómo estás? Saludos, saludos, bienvenido. Mira, aquí venimos llegando ya, terminando ya el recorrido casi. Ahí se ve ya en el GPS el destino. ¿A dónde vamos? Chin, creo que era la salida por allá. Y eso. Pues aquí hay una salida, ¿no? Yo veo ahí que marca una salida. Tal vez que era aquí. Ala, pues ni modo, vamos a aventarnos a la de Viva México. Me pasé la salida de atrás. Joselito Gamer y griégate. Dice, todo fan, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Ájale. ¿No era por aquí? Ájale, creo que no. Y va, va. Anda norteado entonces.
No, no tengamos tráfico. Según yo era por aquí, no, no es por aquí. Ahorita que vi que ya se termina el mapa. No era por aquí, ve, ya quiero llegar y no me supe salir. Espero que no traigamos carro atrás, que no alcanza a ver. Todo fine. Y yo pues no me salí porque pensé que la salida era ahí, ¿eh? Y es que sí, ay. En la vida real, sí, si no te sales Joselito antes, ya Gamero, bailas. dice. Falló el GPS. O más bien el chofer que no ve bien el GPS. Vamos, ahí está, sí era. Es que, ¿sabes qué? Tengo aquí un problemilla. No sé qué mod es el que me desaparece el triangulito ese azul en el GPS que me indica dónde voy yo. ¿Te das cuenta? No se ve ahí en el GPS. Se ve como que medio transparente, como si fuera un triangulito fantasma. Entonces no se ve. Entonces de repente eso pienso que es aquí y no. Entonces no le echo toda la culpa, pero sí es parte de la culpa. Ya, creo que nunca había venido a esta central o a este lugar donde hay que llegar de Chapultepec. Vámonos. ¿Ven cómo la vuelta a la derecha es continua? El carrito este se metió. ¿Ve? Cuando la doy yo, estoy bien. Es en la que sigue. Isaac Giovanni Ramírez dice: Hola, hola, tengo mucha tarea, tengo que hacer hoy lunes, no te que telenoche tarea para que toda la semana en una maqueta me Esto recorre parecía toda la semana Reforma, tuya al gordito, ya tengo mucha tarea. ¿eh? ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Dale, quiero sacarlo en tercera, ¿cómo creen? Aquí sí es a la derecha. Y luego, creo que nunca había venido por aquí. Chapultepec. Has descubierto Chapultepec, ¿no? Dale, creo que es aquí. Sí, es aquí. Ya vamos a ver. Estoy viendo que son como de turismo, ¿sí? Aquí. Nunca me había tocado, pensé que iba a llegar a una central. Y es aquí. Yo me imagino que ahí enfrente me voy a estacionar. Señores pasajeros, hemos llegado. Espero que hayan traído paraguas, porque si no se van a mojar. Ahí está, es decir, aquí enfrente. Nunca he venido aquí. Casi casi fue turístico, pero si sí salimos de una central. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Es que si no me voy pegadito, no me va. Ni modo, le tuve que dar su rayón aquí a este rojito. Pues que si no me. Si me movía me iba a descuadrar, pero no entiendo por qué le pegó. Se vean, aquí hay una distancia en donde derechito se iba y no le tenía por qué pegar. Híjole. Joselito Gamer Y. Dice: Me olvidé el paraguas. Híjole, ahí Isaac vienen Giovanni en la parte de Ramírez. atrás unos Dice: eulitos que te puedes Todo lo que poner nos para hace lo taparte, que no te los hace la preocupes. tarea, no que los alza Cali América. Isaac Okay. Giovanni Ramírez. Dice: Vamos a Cara con el leer. ceño fruncido, cara con el ceño fruncido, cara con el ceño fruncido, cara de súplica, cara de Entrega súplica, cara completada. de súplica, cara Pasajeros de súplica. caminante entregados de Tlajomulco a Chapultepec. Distancia consumida de 154 kilómetros. Tiempo empleado 2 horas 16 minutos. Combustible consumido de 78.7 litros. Pues todo fine. Todo quedó bien. Ahí quedó.
Listo, listo, pues gracias, gracias. Ahí está, ya quedó. Ya quedó. Y a ver qué va a hacer. Si nos podemos mover para no pegarle a la hora de salirnos. Pues ahí quedó. Ahí quedó esto. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Ya hemos llegado al final de este directo. Muchas gracias. ¡Ay, está buena la lluvia! Saludos a nuestro amigo Started, que estuvo desde el principio. Nuestro amigo el Manco del Pro, por cierto. Ahí está ya en la. Abajo aquí en mi directo viene la página de él para que se puedan meter a ver los directos que hace. Está haciendo directo tanto en Facebook a veces como en Twitch. Nuestro amigo David. ¿Qué más estuvo por acá? Nuestro amigo Santix, que ya no sé si sigue o ya no está. Pues, de todas maneras, nuestro amigo Alex HC Gamer, que pasó a darnos el like porque anda haciendo otras cosas. Y por supuesto a nuestro amigo Joselito Gamer y nuestro amigo Isaac Giovanni. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí. Espero les haya gustado esta. Dos rutitas que hicimos aquí con este Volvo 9800 DD. Perdón, espero que se hayan bajado porque yo ya voy a cerrar mis puertas. Porque si no se va a meter todo el agua y ahí se va a mojar el asiento aquí del copiloto y no, no, no queremos eso. Así que bueno, pues yo me despido. Yo creo que hasta el lunes hacemos directo. No creo que mañana, no creo que, no creo, pero como siempre lo dejo abierto. Mañana no creo, es muy complicado, no voy a estar, tengo que salir. Pero el domingo también lo veo complicado, por eso casi no hago en fin de semana, pero no lo cierro a que pudiera darse la situación en que lo hiciera, ¿no? Entonces, bueno, yo me despido y muchas gracias a ustedes por acompañarme. Ahí, suscríbanse, denle like, compártanlo, denle ahí en la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos estaríamos viendo o estaríamos ahí platicando en el próximo directo. Joselito dice, ya bajé. Ah, qué bueno. Ahí espero que haya cerrado un hilito los que estaban ahí. Ahí los dejo siempre porque si llueve y no traen paraguas, aunque sea para que se tape, porque estoy viendo y no hay dónde resguardarse, ¿eh? Entonces, pues ahora sí, que gracias por usar Líneas Charlie ATV. nos vemos, cuídense. Excelente inicio de fin de semana para todos. Nos vemos en el próximo directo. Nos vemos y hasta pronto. Joselito Gamer Y. Dice. Nos vemos. Carlos Zambrano dice, dejando mi like XD.